no. Voy a coger el super salabre, por si acaso. Este para mariposas. Por si acaso. Pero, ¿sabes? No gran cosa, pero el otro está roto y es lo que tengo. Salabre rosa de mi hija. Mariposas y pescados. Dejo reposar un poquito y después tiro porque hay rocas cerca y ya no puedo dejar reposar porque... Bueno, y el Tallán, pues al Jova, al Tallán, al Lirio, como se llame, tampoco quería, tenía ansia de sacarlo y con ansia no sale.
Bueno, mala suerte. Bueno, he montado otro bajo de línea y seguiremos dándole caña a otro jig. El de Galón. Y nada. Bueno, van dando resultados. No mucho, pero... pero bueno, funcionan. Y aquí estoy en estas roquitas. Tampoco me muevo mucho. Pruebo por aquí, esta zona me gusta. Porque siempre hay algo. Alguna palometa, algún tallán. Últimamente hay mucho tallán aquí. Mira, voy a hacer un cigarro. Y probamos otra vez al agua. Menos mal que me llegan señuelos nuevos, porque entre que se pierden y esto, madre mía, esta semana me tienen que llegar de AliExpress, que la verdad que vale la pena. Estos los compré en el Decathlon, pero bueno, los jigs no valen la pena en el AliExpress porque tampoco te ahorras tanto. Les pongo de 20 gramitos y bueno, volveremos al agua. A ver si no parte la línea a otro tallán. Bueno, aquí seguimos. Un saludo a Guapis, que está ahí dando envidia. He pescado un tallán, bueno, se ha escapado, y un bicho raro, parecido a una araña. Ocho menos cinco de la mañana. Un saludo a mi mayor fan, que es Igor, que chico de Madrid, y bueno, como tampoco se le... tampoco puede ir a pescar, pues eso, pobre. Nada, un saludito bien grande. Y nada, yo disfrutando de la playa, ya que algunos no pueden. Nada, no es por dar envidia, pero bueno, esto es lo que hay. La gente me está mirando porque dirán, este loco está hablando solo. Y sí, la verdad es que estoy hablando solo, con una cámara. Pero bueno, el mensaje está bien claro, ¿eh? Va a mi colega Igor, que no puede ir a la playa, pues ya se le mando yo el vídeo. Ay.